Murray, necesitamos la ayuda de Bob para recuperar los componentes perdidos, pero su estado físico es deplorable. Depende de ti que vuelva a estar en forma para escalar. No hay problema, Bentley. El Murray sabe qué se necesita para ser un campeón. Bien, escucha. Se acabó la diversión. Tu tarea es volver a estar en forma. Y la mía asegurarme de que eso suceda. Para hacer lo posible, el Murray llevará tu entrenamiento al siguiente nivel. Mira alrededor. Usaremos los ejercicios de entrenamiento convencionales. Pendiente resbaladiza. Bateador de pingüinos. Golpe sumo. Agáchate y cúbrete. Super onda. Y casca al tonto. Bien, quizá no sean ejercicios convencionales para ti, pero están aprobados por el Murray, así que comencemos. Con técnicas de entrenamiento avanzadas, el Murray ha desarrollado el equilibrio de una cabra montés. Ahora podrás saber cuál es mi secreto. Es sencillo. Debes pararte en medio del hielo. Mis pequeños ayudantes te darán una sacudida. Todo lo que tienes que hacer es mantener entero ese huevo. Continúa distribuyendo tu peso. ¡Eso es usar el equilibrio! ¡No dejes que esos pingüinos revuelvan tu huevo! ¡Sí, has vuelto a tener equilibrio! ¡Eso es mantenerse en pie, muchacho! Al igual que el Murray, debes desarrollar velocidad de reacción y no solo para aplicarla en la mesa a la hora de la cena. Debes golpear a tu oponente en el instante preciso. Mide tu ataque y golpea a tu oponente cuando esté frente a ti. ¡Oh, sí! Intenta dar un cuadrangular. ¡No pierdas de vista al pajarito! Debes concentrarte en completar una carrera. Así se hace, campeón. Podrías pasar el día haciéndolo, pero los pingüinos podrían irritarse. Para ser un verdadero guerrero, debes desarrollar la aptitud de la precisión. El Murray puede dar en el blanco haciendo el pino. La clave es la concentración. Así que observa bien a esos pterodáctilos. ¿Puedes ver los blancos que sostienen? Pon a mis pequeños en esa onda y enséñales cómo vuelan los pájaros de verdad. Cuando des en la cantidad de blancos suficiente, ganas. ¡Haz volar a esos pingüinos! ¡Tómate tu tiempo, pero no demores demasiado! ¡Concéntrate en los blancos! Sí, excelentes disparos, muchacho. Pero no te hagas el gallito. Cuando tengas tantas peleas como el Murray, desarrollarás reflejos como los de un gato. Solo que digamos, no habrá bolas de pelo ni esas cosas.
Para lograrlo, debes permanecer concentrado. Este ejercicio es simple. Esquiva a los pingüinos. Si puedes esquivar un pingüino, puedes esquivar cualquier cosa. Descubre hacia dónde van los pájaros y apártate. ¡Bien hecho, Bob! ¡Así debes concentrarte! Un verdadero luchador sabe cuándo atacar y cuándo retroceder. Es como saber cuándo comer o no otra salchicha y otro burrito con chispas de chocolate. Para estas decisiones que tomas en fracciones de segundos, necesitas precisión. Los pingüinitos comenzarán a salir disparados por esos orificios, junto con algunos duplicados falsos. Solo asegúrate de darles a los pájaros reales. ¡Dales una paliza a esos payasos! ¡Genial! Solo recuerda apuntar hacia los pingüinos reales. ¡Ten cuidado! ¡Estos tipos son engañosos! Si le pegas a un pingüino falso, recibirás una sacudida. ¡Oh, sí! ¡Eso es elegir tus golpes, muchacho! A lo largo de mi ilustre carrera como luchador de sumo, desarrollé la fuerza necesaria para desplazar a mis oponentes sin importar su tamaño. También gané el campeonato de comedores de ramen, pero esa es otra historia. Para desarrollar esta clase de fuerza, debes empujarte a ti mismo. ¡Muy bien! ¡Tu oponente está listo! Cuando los dos choquen, será mejor que encuentres tu fuerza. Si no lo haces, te dará una paliza tremenda. Cuando puedas desplazarlo del círculo, habrás logrado tu objetivo. ¡Usa tu fuerza! ¡No dejes que te arrastre hacia atrás! ¡Vamos! ¡Mueve a ese pájaro gordo! ¡Eso es usar la fuerza, campeón! Bob, tienes lo que se necesita. Te has ganado esas medallas. Pero hay una última prueba. Debes hacer todo junto. Todo eso a la vez, como si fuera una pizza triple. Ahora sabes qué tienes que hacer. Haz que el Merry se sienta orgulloso. Thank you.
sigue así, campeón. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Permanece en la zona, Bob! ¡Listo, muchacho! ¡Ahora estás listo!